pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tus méritos no llegan al cielo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Cuando era niño, mi abuelo me explicó que si desde la playa del Sardinero, en Santander, comenzase a nadar en línea recta, llegaría a Inglaterra. Alguien como yo, de clase media-baja, tenía la cuestión de los viajes muy complicada, por lo que la mejor y la única manera de viajar era con la imaginación. Desde luego que comprendía que nadie podría cubrir tal distancia a nado, pero mis deseos de viajar me hacían surcar los mares y llegar donde nadie llegó jamás. Y así pasé los años mirando al mar y soñando. Esto que desde hace mucho tiempo atrás no sucedía, regresó a mí hace muy pocos días, paseando con mi esposa por una playa. De repente soñé con viajar y aquel viajero de mi juventud volvió a volar. Sé que yo no iré ya a ningún lugar de los que sueño, pero lo sueño. Es absurdo pensar que podríamos llegar a América nadando, ni tan siquiera a Inglaterra, que está más cerca. Pero la imaginación tiene alas, y esas alas son muy grandes. Esto sucede también con nuestro entendimiento de lo que es la vida espiritual. Es completamente absurdo pensar que podríamos llegar al cielo por nosotros mismos. Pero en una mezcla de ignorancia y prepotencia, nos autoconvencemos de que nuestros méritos nos podrán llevar al cielo. Pero esos méritos te podrán hacer llegar hasta cierto punto en este mundo. Pero ten presente que nunca te llevarán al cielo. Siempre te vas a quedar corto. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. Dios exige la perfección porque Él es santo y es perfecto. Y nadie que no cumpla estos requisitos podrá permanecer en su presencia. Por muy buena persona que seas, por muy santo que te veas, no podrás acercarte a Dios por ti mismo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice Isaías en el capítulo 64, verso 6. Aquí podríamos, sin temor a equivocarnos, continuar con aquella frase de Jesús que decía: y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando alguien no llega a algún lugar, no tiene tanta importancia el sitio hasta donde llegó. Lo que verdaderamente importa es que no llegó. Supón que subes a una montaña y que tienes que bajar para regresar a tu casa. A medida que vas bajando, uno de tus compañeros de aventura se ve incapacitado para seguir y queda a merced de la montaña. Y tú le dices: confía, yo bajaré y haré que vengan a rescatarte. Pero unos cientos de metros más abajo, tú también te ves incapaz de seguir hacia adelante. ¿Quién necesita ser rescatado? ¿Importa que uno esté más arriba o más abajo? Todos tenemos la misma necesidad de ser rescatados. Tus méritos de nada te valdrán para llegar al cielo.
Cristo, solamente Cristo y su sacrificio en la cruz puede hacer que llegues a la meta. Solamente en el poder de la cruz de Cristo está la posibilidad de que regreses a casa. Él se convirtió en el puente para cruzar el abismo que nos separa de Dios, el abismo del pecado. No te dejes llevar por tu imaginación. A ciertos lugares hay que llegar en las manos de Dios. Y el cielo es el primero. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versos 9 y 10. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.